El gobernador del Banco de México, Agustín Carsten, afirmó que la línea de crédito de 70 mil millones de dólares otorgada por el Fondo Monetario Internacional a México solo es para blindar la economía ante una probable crisis. Carsten explicó que el entorno económico internacional es muy volátil, sin embargo rechazó que una crisis como la de 1994 en México se repita. Manifestó que el objetivo del presidente Felipe Calderón es blindar la economía al menos durante los dos próximos años. Destacó que la línea de crédito es una muestra de confianza del Fondo Monetario Internacional en las políticas económicas mexicanas.